morir. Ahora, esto ya vería full. Hola gamer, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. Bueno, en el día de hoy voy a jugar con el esqueleto gigante. Supongo que todos aquellos que no lo tengan a buen nivel o que tengan la torre del rey a un nivel alto lo van a poder comenzar a usar más. Por mi caso, yo lo tenía originalmente a nivel 11, pero como la tengo potenciada, la tengo a nivel 14. Tengo que usarla, obviamente. Así que encontré este mazo en una página donde suelo ver los mazos y me pareció curioso. No sé qué tal le va a ir. Está entre los mejores mazos del esqueleto gigante. No es el único. Hay muchos, y no miento, muchos. Me mostró más de 20 opciones, pero este fue el que más me llamó la atención. Por alguna razón también el esqueleto gigante suele jugar esconchosas. O fue lo que yo vi. No sé eso qué significa, pero está bien. Ok. Bueno, listo. Nos tocó como con un... no sé qué es. Pensaría Lodby hasta cierto punto, pero no es eso. También, bueno, él no mencioné este, pero el único gran cambio que le hice a este mazo es que en vez de espejo, traía originalmente tornado. Traje al espejo de hoy, lo sabía. Es básicamente por el hecho de poder usarlo, ¿no? Lo tengo a nivel 14, tengo que sacarle más provecho. Y este también está jugando esqueleto gigante. Bueno, también traeré en algún momento un video del antimeta. ¿A qué me refiero con antimeta? Obviamente algo que counteré el esqueleto al 14. Supongo que será el P.E.K.K.A. o algo así. Ok, buena por mi parte, el mío llegó. Y esto le va a doler. ¡Ay, el clon es de nivel bajo! A mí se me olvidó. Casi tumbo la torre. Si mi clon hubiera sido de nivel un poquito más alto, literalmente estalló esa torre. No sabía. Él me puso ese mote, me hace sospechar que él también tiene clonación. Uf, casi, a veces digo el nombre de las cartas y se me olvida como... ¿Seguro que es eso? Sí, clonación, ok. Ok, bueno, aquí defendemos, no es la mejor defensa del mundo, siempre voy a sufrir daño. O sea, es imposible, digamos, de alguna manera, hacer algo como una partida perfecta. Uf, me pegaron las niñas pillas. Dios, qué daño me le pegaron. Me le hicieron a la torre, brutal. A 600 me la dejaron. Ok, mega caballero, aquí lo obligué a defender. Nada mal. Ya vamos a llegar al por 2, esto se va a poner bueno. Obviamente tengo que defender con el esqueleto gigante, es mi tanque. Y puedo sacar uno al 16, que es mi idea. Así que esperemos. Listo, fuímonos. Ahora sí hay que lebrestarnos. Supongo que ahora sí es buena idea usar el clon. Oh, ok. Ahora entiendo por qué se reía. ¿Ninguno llegó? ¿What? ¿Pero qué? No sé qué pasó ahí, pensé que alguno había llegado. Mátenlos. Al otro. Eso, buena. O sea, sé que ya no... ¿cómo decirlo? Ya esa torre está perdida, pero siempre y cuando lo obliga a seguir gastando, él está obligado a defender. Supongo que votará otro, o sea, es algo muy lógico. Bueno, aquí vamos bien, yo sí, ya está más que perdida. O sea, por mi parte ya no me sale a cuenta defenderla. Pero se acaba de gastar algo muy importante, que es, ¿sí? El tronco. Vamos. Creo que la tumbo. El cañón está pegando hace rato. Listo, nos la llevamos. Buena. Oye, el clon es súper versátil y eso que lo tengo a mal nivel. Como se dan cuenta, los clones que hago son miserables. ¡Ojo! Ok, esto reconoce nuestro potencial. Cofre gigante. Ok, continuamos. Lamento mucho esa pausa, pero... Bueno, si os contara lo que me pasó. O sea, literalmente, bueno, estaba grabando. O sea, acabó la partida y comencé a escuchar en las tejas de la casa donde vivo. O sea, unos golpes y yo dije, ¿qué es esto? Y pues... cuando me di cuenta era una pedazo de tormenta la que cayó aquí. Uf. O sea, del tiempo en el que estoy grabando el video a lo que estoy, en el momento que lo reanudé ahora mismo, han pasado casi 2 horas, una hora entera de esta tormenta que fue increíble. Espero que en la parte que está grabada el video no se escuche nada. En serio, espero mucho que no se vaya a escuchar nada de esto porque... sonaría muy fuerte, pero bueno, no importa. Continuemos jugando. De todos modos, bueno, gané una partida. El mazo lo hizo bien.
No sé qué más decir, es que literalmente he impactado por eso. Es la... Pero bueno, vamos a seguir jugando. El mazo es curioso. Defiende y ataca bastante bien. El espejo es condicional, o sea, no hace falta traerlo si no lo tienen. Ok, no sé si valga la pena para mí atacar. Ese globo lo mandé en el centro para ver para dónde cogía. Ok, cogió para allá. No esperaba eso. A ver, ¿qué hace nuestro rival HP? ¿Nada? Ok. No sé, no quise hacer nada. Bueno. Bueno, le lamento sonar un poco desconcentrado. Pero ya voy a intentar enfocarme ahora sí totalmente en el video. Creo que ya gané de todos modos. Él creo que no está haciendo nada. Creo que se rindió, en serio. Sí, se rindió, gané. GG, gracias. Bueno, ya que gané, voy a intentar generar la mayor clonación que se haya visto nunca. Bueno, si los murciélagos dejan de morir. Ahora, esto ya debería fulminar esa torre. Listo, tres coronas. Para que veáis, el mazo está tan bueno que obliga al rival a rendirse. Así de simple. Uf, listo. Démosle otra partida. A ver qué tal nos va. De todos modos, bueno, era esperarse que se jugara mucho gigante esqueleto. O sea, harta bufada. Cualquiera que tenga su torre nivel 14 y que no haya subido la carta, la va a aprovechar ahorita. Ha sido el caso en dos partidas, ya que curiosamente ya hemos jugado contra dos esqueletos gigantes. ¡Auch! Él es un problema y un gran problema. No sé muy bien cómo defenderlo. O sea, obviamente podría matar a mi bruja, nunca mejor dicho, mandarla a morir. ¡Ay, Dios! Ok, lo defendí, pero ¿a qué costo? Perdí mucho. No, y este no se queda sin tropas, Dios. Y sin elixir, ¿no? Uf. Mandemos un ataque medio improvisado ahí. O sea, tengo que atacar de alguna manera. Me estoy quedando sin elixir, sin daño, sin todo, básicamente. Y me hubiera encantado que él hubiera llegado antes. ¡Wow! O sea... No pensé que fuera literal lo que literalmente no se queda sin elixir, pero se comprueba, es que no se ha quedado sin una gota de elixir en toda la partida. Y no es que esté jugando tropas especialmente baraticas. Y cada una de estas puede defender a mi esqueleto gigante. Wow, no sé cómo lo va a hacer llegar. A ver, ¿qué hacemos? Aquí sacrificar al cañón con ruedas, no puedo hacer nada más. Ok, así que eso era lo que quería. Esa torre cayó. Es absurdo el nivel de elixir que tiene este sujeto. ¿Cuánto tiene? Mira, príncipes, peca, mega caballero, bárbaros de élite, horda de esbirros. A saber qué más traiga. Ah, claro, el peca. O sea, es un mazo carísimo, pero carísimo. Y lo cicla como si nada, parece un 2.6. Uf. Aquí no sé qué voy a hacer, creo que ya perdí. O sea, por alguna razón los dragones no tarjetearon lo que debían. Claro, y se me olvida que ahora en el por 12 es invencible. F por mí. No, sí, me queda completamente claro. Este no se queda sin elixir. Bueno, ya perdimos, no sé qué más decir. O sea, hace falta más que mostrar la partida, ¿en serio? Este sujeto no se quedó sin elixir en ningún momento de la partida. Nos sacó como 500.000 de elixir, pero en un momentico, y no miento. O sea, aquí hagamos el último ataque ya a la desesperada, a ver qué pasa. Ah, claro. Claro, y como siempre, él no se queda sin elixir, entonces siempre tiene más tropas. Tropas que literalmente revientan a las mías. Bueno, ¿qué más puedo decir? No sé, este sujeto debe tener un nuevo buffo o está jugando en por 2 o por 3 de elixir porque como cicla su mazo no era normal. O sea, podemos verlo. O sea, solo tenía un hechizo. Un mazo de 5.1 de elixir y ciclaba mejor que nosotros. No hay nada más que decir, más que ver la partida. Bueno, una última versión nos toca contra alguien un poquito más legal. Porque pues como se dieron cuenta, como ciclaba ese no era normal ni legal, o al menos no para mí. A mí las cuentas de elixir no me daban.
Ok, aquí pongamos la jaula, pues, por defender algo. Bueno, pueden ganar casi cualquier partida siempre y cuando nos toque como alguien como el sujeto que nos tocó hace un momento. Alguien con el elixir infinito. Ahí sí ya es imposible. No sé qué más hacer. Él solo botó un espíritu y ya. O sea, ¿qué más hago? Tronco, está bien. Oh, créeme que te va a doler haber gastado eso. Aquí ya mandamos un ataque. Mago. Horda, horda, oh. En serio que aborrezco la horda. Es que no tengo como... O sea, tengo que sacrificar eso solo para matar a la pinche horda. Y mis dragones esqueletos no están asegurados de que sobrevivan. Bueno, aquí va un push interesante, a lo menos. Ay, si los dragones esqueletos no se hubieran adelantado, claro. Ok, ahí acaba de pasar algo curioso. Mátalo, mátalo. Excelente, llega, porfa. Buena. Impacto torre. Oh, eso va a meter mucho daño. Bueno, es la idea del mazo. Supongo que no sé si lo expliqué en algún momento. Que esa es la mayor idea del mazo, que él siempre llegue. O si no es él, que llegue el otro barril. El barril de esqueletos. Cualquiera de los dos sirve. Pero obviamente hace mucho más daño la explosión. Aquí no sé qué más va a hacer él. O sea, se va a quedar campeando. Se va a quedar pensando. Ok. Eso es un poco ir a tope. No hace falta decirlo. O sea, wow. Aquí no sé si me compense sacar un ataque o no. Yo creo que sí. O sea, si gasta horda, que la gaste ya. Ay. Listo, buena. Porfa, llega, impacta. Buena. Dios, mis dragones esqueletos son malísimos. Se demoran mucho en matarlo. Ya se notó ahí. Vamos, una más. Ah, casi. Si hubiera uno más, lo mataba. Bueno, acaba con la torre. No iba a matar nada. Aquí saquemos a estos dos con clon, a ver qué tal. O sea que le pegue. Uf, le va a hacer mucho daño. Ok. Aquí barril. ¿Cómo se llama? Esa carta se llama barril. Es que no recuerdo si se llama barril de los esqueletos. Puedo estar troleando y que ese no sea su nombre. Pero es un barril. Al menos para mí ese es el nombre. Ok, no sé qué quiere hacer. Ahora se va a querer montar una defensa de rata o algo así porque literalmente no quiere avanzar. Pégale al... Ah, excelente. Ok, aquí esa horda sí que me jode. No tengo cómo matarla. GG. Y me acabo de dar cuenta de un detalle del mazo. No tengo hechizos. Así que no sé muy bien qué hacer. Hay que ir con calma, paciencia, a ver qué tal nos va. Ok. Eso se quita la calma y la paciencia y la manda al carajo. Aquí clon. Necesito. Vamos. Sonito, que uno de ustedes llegue, nadie más. Vamos, Matena, dice rápido. Buena. Creo que alguno de esos puede llegar. Ya llegó, listo, gané. Muere al lado de la torre, creo. Sí, creo que la explosión ya me lo da. Listo, GG. Nos costó. O sea, qué diferencia fue esta partida a la anterior partida, literalmente. Jugando contra un sujeto que tiene elixir normal. O sea, no hay nada más que quejarse. O sea, es que la segunda partida contra ese tal Maxi me pareció una completa robada. Voy a decirlo literalmente. Nunca me ha pasado algo así. O sea, parecía que tuviera elixir infinito. Nunca se quedó sin elixir. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Claro, ya aquí está el mazo. Si lo quieren probar, está chévere, es divertido. Es curioso, está fuera, digamos, la siguiente de los mazos normales que se suele jugar el gigante esqueleto. Y pues nos vemos en el siguiente video. Claro, ya. Bye.